todos, soy Miguel Rivera y bueno, aquí tenemos la segunda parte del romance anónimo, tal como prometimos. Ya hace tiempo que colgamos la primera parte. Y bueno, vamos a ver esta que es bastante más compleja que la primera. Mientras la primera está en mi menor, la segunda está en mi mayor. Entonces comenzamos colocando el dedo 1 en tercera cuerda, primer traste, y el dedo meñique en cuarto traste de la primera cuerda. ¿Vale? De esta manera. Y con el bajo en sexta, pues lo que es el patrón de mano derecha es prácticamente idéntico al de la primera parte. No os recomiendo que empecéis con este. O sea, si no habéis tocado la primera parte, mejor ir al vídeo de la primera parte donde explico cómo funciona el tema de los dedos, de cómo tengo que ir moviéndome en la mano derecha. Y porque además es bastante más... yo creo que es más famosa la primera parte, en la parte menor, y además es más fácil. Y una vez ya tengáis esa, entonces venís a este vídeo. Entonces, bueno, en este vídeo lo que hablamos, estamos aquí, cuarto traste en la primera, primer traste en la tercera, un compás, el segundo compás, volvemos a empezar en la misma posición, pero bajamos la primera cuerda al segundo traste. Entonces... hasta ahí, primer compás, todo el rato en la misma posición, segundo compás, en la primera voz tenemos 4, traste 4, traste 2, traste 0, o sea, al aire. Y de aquí pasamos a esta posición, que es un si, sus 4, si séptima sus 4, entonces el pulgar va a tocar en quinta y vamos a subir todo el tren de los dedos al la segunda, tercera y cuarta. O sea, los dedos anular medio índice que estaban en primera, segunda y tercera suben a segunda, tercera y cuarta y tocamos. ¿Vale? Tocamos una vez ahí con el bajo. Y dos veces más habiendo recogido el meñique al cuarto traste. ¿Vale? Después de esto, otro compás en el que comienzo tal como estoy. Cambio el meñique por el dedo 2 en la segunda cuerda, paso del cuarto traste al tercero, toco y luego vuelvo otra vez al meñique. O sea, esta parte entera sería... ¿Vale? Ya la tenemos. De aquí me paso a una posición mucho más alejada, que es un si. Esto sería un acorde de si, con el bajo en sexta, pero aquí tengo la novena, que es la nota do sostenido. Entonces, y comienzo aquí con el mismo patrón de mano derecha de siempre. Vale, un compás completo. Segundo compás. Entonces, en el segundo compás toco el si, añado el meñique aquí al traste 11 y vuelvo a levantar el meñique, ¿vale? En completo sería... Ahí lo tenemos. Y ahora viene una operación algo compleja, porque tengo que ir colocando todos los dedos ahí uno detrás de otro, todos en el mismo traste. Entonces lo ideal es ir secuenciándolo. Yo toco sexta con primera y luego pongo el dedo 3 en el mismo traste 10. Estoy en el 10, ¿verdad? Sí. O en el 9. Estoy en el 9, perdón. Estoy en el traste 9. Entonces meñique con sexta. Meto el dedo 3 y meto el dedo 1. Entonces lo secuencio así muy despacito al principio. Lo voy trabajando de esta manera para acostumbrarme al paso que vamos desde aquí. Porque después de esto tengo que cambiar el meñique por el dedo 1 que está en el séptimo traste, mientras mantengo estos dos dedos aquí. Entonces se queda... ¿Vale? Ese sería el siguiente compás. Siguiente compás que empiezo con el mismo, con la misma posición. Añado el meñique otra vez. Y me lo llevo hasta el traste 11. Con lo cual los dos compases seguidos serían
Y ahora paso a esta posición, cejilla en el traste 9 y el meñique en el 12 en la primera cuerda. Un compás completo. La cejilla es una media cejilla, las tres primeras cuerdas. Como he dicho, un compás completo. Y ahora otra vez con el grave, pero ahora voy bajando en la primera cuerda. ¿Vale? Entonces me quedaría, perdón, desde aquí. Y ahora viene una parte también bastante crítica en la que coloco, paso a la, el pulgar ahora, tengo que hacer el bajo en la. Tengo que hacer toda esta extensión. Lo mismo, es más fácil. Bueno, hay gente que aquí puede colocar una cejilla. Yo prefiero ir colocando los dedos uno detrás de otro. Primero el meñique con la quinta. Luego el dedo 1 se va al quinto traste de la segunda. Y luego el dedo 2 al sexto traste de la tercera. Un compás completo, otra vez. Vuelvo a dar el bajo. En el siguiente compás, bajo. El séptimo. Y ahora el dedo 1 hacia una cejilla para que toque en el quinto. ¿Vale? O sea que si esto lo toco despacio, sería así. Y de aquí ya me muevo otra vez a la posición inicial, a la de mi. Y manteniendo el meñique en su sitio, coloco el dedo 3 en segunda y hago cejilla porque voy a un si. Vale, entonces si lo hago junto sería algo así. Primero con sexta, con un mi. Durante todo el tema, algunos intérpretes lo que hacen es adelantar un poco el bajo, de tal manera que, por ejemplo, aquí en vez de tocar sexta con primera, harían algo así. Toco primero el bajo. Y ahora cuando paso aquí. Y crea esa sensación así como de que tropiezas un poco, pero está hecho a posta. Yo creo que hacerlo de vez en cuando viene bien. O sea, hacerlo de vez en cuando le da un toque. Ahora, si lo haces constantemente, acaba sonando, yo creo que cansino. Entonces, bueno, si lo queréis hacer en cualquier momento, cuando empecéis el tema, es así, en vez de tocarlo, sino es como que acabo de la tercera, toco el bajo y luego la primera, ¿no? Muy seguidas. Pero bueno, eso es un apunte. Entonces estábamos aquí en la parte final. Aquí, por ejemplo, lo podríamos hacer. Meter el bajo. Pero bueno, aunque la hagamos a la vez, primera, esta es la posición del si, primera con quinta. Meñique. Lo extiendo. Y luego lo levanto. Con lo cual este compás me queda. Y ya me voy a la posición de mi mayor. Y como hice en la primera parte, esta vez con mayor, antes era mi menor, ahora es mi mayor, sería esto, pero me coloco el dedo 2 en cuarta, el dedo 1 en tercera, toco la cuarta y hago arpegio, el arpegio normal. Ahora el dedo 2 sube a la quinta. Luego el meñique se tiene que ir hasta sol sostenido. Y ya el mi mayor completo. Entonces lo que hacemos es arpegio en la parte grave, ¿no? Bueno, y esto ha sido todo. Este ha sido el segundo movimiento de Romance Anónimo. Con esto ya podéis tocar la pieza completa. Y nada, bueno, espero que os haya gustado. Y los que habéis tenido que esperar un poquito para la segunda parte, pues espero que no os haya hecho la espera demasiado dura. Así que nada, nos vemos en la próxima.